Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un nuevo video en Keyro. Vamos a estar analizando si vale la pena o no comprar el pase premium del nuevo evento de Vikingos y qué nos salen en las cajitas del evento, ¿ok? Ya tengo yo todo acá anotado en una lista, ustedes no la están viendo todavía porque perdería la gracia del video. De cuánto ganamos de oro, cuánto ganamos de dinero en ambos pases, ya sabe, gratuito y el premium. Así que nada, recuerden que si quieren depositar, depositando en el link de la descripción tienen un 10% de bonus. Y tienen un tercer enlace en la descripción, que si entran de ese enlace y depositan por lo menos 4 dólares y pueden participar, participan en un sorteo exclusivo de un cuchillo. Les voy a dejar un video preview que es un poquito viejo, pero para que se den una idea de cómo se hace. Recordad que si entras desde el link de la descripción tenés un 10% de bonus y si sos un usuario nuevo, 50 centavos de gratis. Vas a promocionar el código arriba a la izquierda, pones el código ASILUM y tenés los mismos beneficios. Hay una banda de método de pago dependiendo del país, así que tienen para elegir. Recuerden que si depositan cuando hay evento activo le dan el 10% de bonus, el dinero que depositan, puntos del evento, que ahora 1000 puntos del evento equivalen a 50 centavos, y el oro. Y como saben, tienen ambos sorteos activos, sorteo de cuchillos 120 dólares y sorteo de armas de 50 dólares. Para participar lo único que hay que hacer es depositar 1 para participar en el sorteo de 50 o 4 para participar en el sorteo de 122 dólares. Y apretan en el link de la descripción, apretan en Join en el botoncito del regalo y listo, ya están participando. Así que bueno, estamos acá en la página. Como ves, no tengo balance, ni nada, ni hints. Pero ahora vamos a ver cuánto ganamos con el tema del pase del evento de Vikings, ¿ok? Así que bueno, ya los estuve chumeando un poquito. Como les dije antes, ya saqué los cálculos de cuántos obtienen cada pase. Ahora vamos a ver en las cajas qué skins nos salen. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? Bien, ustedes van a abrir cajas en la página. Cuando abran cajas van a subir de nivel, van a conseguir experiencia, EP. Cuando consigan experiencia van a subir de nivel y cuando suban de nivel van a desbloquear cierta recompensa en el pase. Hay niveles que no tienen recompensas, pero si compran el pase premium tienen recompensas en todos los niveles, ya que van intercalando con el pase gratuito. Así que bueno, vamos a canjear, a empezar a canjear todo. Todo esto ni lo voy a nombrar ni lo voy a ver, ya que lo tengo anotado. Vamos a prestarle atención a las cajas. Primera milpe, 05, no sacamos nada. Y decirás, Asilum, quiero ver cuánto dinero me da, cuánto no me da. Esto a todos es siempre lo mismo, ya lo tengo anotado, así que quédense tranquilo que lo vamos a ver al final. Hay las cajitas de 32 centavos, me dio una MAC 10 de 7, o sea, bastante, bastante mal. Vamos con una BIS de 51 centavos, nivel 27, también mal, 15 centavos. Para hacer nivel ya, 30 y pico, 20 y pico, y que una skin tan mala es triste. Vamos con la TRIT, 56 centavos, una skin de 5 centavos. Hasta ahora el pase gratuito nos está yendo mal. Piensen igual que este pase gratuito, o sea, todo lo que obtengan es completamente gratis. Jocasta, drop malo, es lo más probable, puede ser que nos salga otra cosa. Sí, pero no es lo común, claramente. Rollo de 95 centavos del nuevo evento, una de 7 centavos, bastante mal. Seguimos obteniendo cosas, vamos con la era, 3 centavos, 1 dólar. Diablo de 1.12, hasta ahora no saqué ni una profit, de todas no saqué ni una profit y ya estoy en el nivel 80, o sea. Vamos con la Scar, 1.90, bueno, 1.77, no está mal, hasta ahora la mejorcita. Agarramos esto, agarramos esto, agarramos el oro. Vamos con la Big Star, 4.5, 1.27. Espero que las últimas sean cajas buenas, espero. Kaglin, 10 dólares casi, 1 dólar, 18 dólares. Y la última, nivel 100, caja Ragnar, 35 dólares, medio 12. Ok, conseguimos 17 dólares con 50 en skins con las cajas. Acá tenemos el pase gratuito, esto es lo que conseguimos hasta ahora, ok. Conseguimos 8200 de oro, 34 dólares que lo tenemos en la cuenta para gastar. Y por último conseguimos 17 dólares en skins. O sea que conseguimos más de 50 dólares en dinero y conseguimos 8200 de oro completamente gratis. Vamos a ver ahora el tema de el pago, el pase premium. Este pase sale 5 dólares, ok, así que ya empezamos con esa desventaja. Lo bueno, que no lo tienen que comprar al principio para subir niveles. Sinceramente, se los recomiendo que si lo compren, lo compren los últimos días del evento y que lo compren cuando ya valga la pena. ¿Cuándo vale la pena comprar el pase premium? Cuando ya nos rente por lo menos esos 5 dólares. Entonces vamos a ver cuándo los renta realmente. Porque rentar, claramente los renta. Si en el primero, que es el pase gratis, conseguimos más de 50 dólares. Primera caja mal. Conseguimos más de 50 dólares. Este tendríamos que conseguir más, según la lógica. Así que bueno, vamos a ver cuándo es rentable. Energy, mal. Yo voy a dar un aproximado, bien.
Ah, exacto, no sé, porque si eran las dagas, era un cuchillo, sería súper rentable. Pero para mí ya va a ser rentable cuando aparezca una caja de por lo menos $2. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente ya nos dio dinero, ya nos dio oro y ya nos dio cajas peores que de dólares, ¿sí? Pero bueno, por lo menos la Jocasta nivel 60, nivel 33, 60 centavos, nada. Por lo menos hasta nivel 40, a mi parecer, todavía no es rentable comprar el pase. Vamos a ver en el nivel 43 con 1% profit. Por ahora tampoco. Y ya nos empezamos a acercar para mí a la rentabilidad, no sé si plena, pero con la caja rollo podría ser. Es $1, sí, nivel 53, que no me dio nada, así que. Por ahora, si quieren ir a lo seguro, todavía no. Si quieren ir a lo seguro, todavía no. Por lo menos cómprenlo, nivel 63. Caja banana, me dio 50 centavos, o sea, tampoco seguro. Así que vamos a tener que esperar un poquito más. Y ya para el seguro, ahora sí con la Toxic, con todo lo que conseguimos antes, nivel 70, $1.45, encima no me dio, pero muy bueno. Pero ya con todas las cosas que reclamamos anteriormente, ya cubrimos esos $5. Y a partir de ahora es todo profit. Scar 1.90, me da unos 70, ni nada mal. Más oro, más dinero. Más oro. Nivel 84, caja de $3, swap. Me dio 5, malísimo. Tenía que ser una caja bajas probabilidades para que me dé eso. Nivel 91, caja de $5, single, también mal. $8. Nivel 95, caja de $10, omega. $4. Nivel 97, caja de Edgar de 20, casi. 36, bueno. Buena apertura. Nivel 20 y última Serpent de $60, nivel 100, que me dio una de 12. Tengo $61, no lo conseguí todo ahora porque anteriormente tenía balance, pero si tenía $17 con 57 es tan fácil como sacar un resultado. 61 con 73, 74, 73, es lo mismo. Menos esos $17 con 57 que gané antes, conseguimos $44 con 16, ¿ok? Y si vamos a ver cuánto nos salimos en total, gastamos $5, pero conseguimos 8.200 de oro, conseguimos $40 en dinero y conseguimos $44 en skins. O sea que el día de hoy conseguí entre unos 150 y $200 completamente gratis. Quiero que me dejen ustedes en los comentarios, quiero que saquen sus propias conclusiones a partir de qué nivel empieza a ser rentable, bien. Por lo que tengo entendido, este pase es bastante más sencillo que los anteriores. Pero bueno, no sé, lo veremos. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.